algo que no sé. ¿Se te cojo? ¿Qué le decía? Pues mira, pues sabes que no te provocó. Fallecido no te provocó, ¿qué le decía? ¿Qué le quiere decir nada? Bueno, hoy se inicia judicialmente el proceso. Se le impuso prisión preventiva por 3 meses. Ya se inicia la investigación. ¿Son pruebas necesarias, suficientes? Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, si le metí en 3 meses de cohesión, yo me siento bien con los 3 meses de cohesión, pero que se siga el caso hacia adelante. Voy a llegar hasta los sistemas de consecuencias porque fue mi hijo que me mató y él no le estaba haciendo nada. Era un niño que él no lo provocó para ir a darle esa muerte que le dio. ¿Pide justicia usted? Pide justicia, que me le den justicia. Me le den 20 o 30 años. Que no fue él que lo provocó, porque yo no estaba, pero según los testigos que estaban, él llegó al cumpleaños de una hija mía. Entonces, cuando él llega, dice, ay, pero qué heavy está esto aquí. Y entonces cuando la hermana de él le da un helado, y él se sienta como dice, y él viene y le dice, mire, sáquese de aquí, que usted no cabe aquí. Dice, pero yo no quiero problemas, Felo, yo no estoy en problema. Yo lo que quiero es estar tranquilo. No, venga, para acá, ver, me dice, por lo que usted me va a decir, dígamelo aquí, entre todos. No, venga, que yo lo voy a decir solo. Dice, dígamelo aquí, que yo no tengo problema con usted. Entonces ahí se alarmó y dije, jaló un palo. Porque yo no estaba, pero según los testigos, jaló un palo, para ahí la gente se metieron, lo agarraron y cosas. Entonces dije, ahí salió y buscó, se alarmó con un trapito colín, porque estaba desaimado. Entonces el hombre se salió, el contrario, buscó una brecha, un pie cabra, y le salió, ya que se iba, que lo habían sacado para que se fuera, salió por la otra calle y lo atajó adelante, ya que se iba. Entonces ahí mismo se tiran, y le tiró, porque dije, está coitado por ahí, por los dedos. Entonces le dio con un pie cabra y lo tumbó, y después que lo tumbó lo mató en el suelo. Ah, no, porque no es arrepentido, que ya está muerto. Él tenía que arrepentirse después, antes de matarlo. Y si él no hubiera tenido un tiento asesino, cuando él caía al suelo, que él ya estaba inconsciente, se va y lo deja, pero él le metió la bricha para matarlo. Colás Enrique, la madre de Jesús Concepción.